colocando el monumento esperando a Néstor de los mineros del río Turbio. Néstor, antes que nada, para mí fue una buena persona, muy buena persona. Y como presidente, realmente uno de los mejores presidentes de la democracia argentina, ¿no? Un estadista. No solamente a Néstor mañana se lo llora en Argentina, o muchos lo vamos a llorar aquí, en América Latina. Por él no hubo guerra entre Venezuela y Colombia. Por él Bolivia no entró en una crisis institucional cuando se rebeló Pando, ¿no? Pando contra Evo Morales. Con él hemos resuelto los problemas con Brasil en el proceso de industrialización, que tiene que ser complementario. Con él hemos podido derrotar al AICA, ¿no? Y a partir de esa derrota al AICA construir la unidad de América del Sur. Néstor fue el gran constructor del gobierno del pueblo. Néstor fue el gobierno del pueblo, como Cristina es el gobierno del pueblo, como continuidad de esa disputa con los poderes económicos. Aquí enfrente tenemos el poder económico, por más que ahora estén contentos incluso algunos con nuestra elección. Creo que Néstor fue el gran constructor y sintetizó en Cristina. Los pueblos hacen historia en una serie de acontecimientos políticos. Uno de esos acontecimientos fue el gobierno de Néstor. Su ausencia también fue un gran acontecimiento, como las desapariciones de Perón o de Evita. Y creo que el dolor de su ausencia se transformó en amor y ese amor se expresó en las urnas del 23 de octubre. Más que el presidente de la nación, fue un amigo nuestro, un trabajador fundamentalmente, porque fue empleado nuestro, cuando él recién se recibe de abogado, en el 85, 86, él asesoraba a nuestra organización sindical. Fue el presidente, es un amigo nuestro. Y de todo esto que él fue, a nosotros lo cambió toda una vida, cuando él llega a la presidencia de la nación, ¿no? Así que por eso para nosotros es importante recordarlo. Nosotros somos los trabajadores mineros que muchísimo hemos sufrido en la década pasada, en la década del 90, con el tema del neoliberalismo, que eran otras políticas, que la riqueza se destruía para poco, que eran para los que más tenían, menos para el pueblo. Así que para nosotros recordarlo a Néstor es que los cambió toda una vida a la cuenca carbonífera, reactivando nuestro yacimiento de carbón e instalándolo una usina de 240 megas en Boca de Mina.